William Garzón, representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por país. Marco constitucional, instituir su régimen jurídico administrativo y desarrollar el mandato constitucional que establece que la planificación y el desarrollo debe organizarse en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir es indiscutiblemente positivo y en líneas generales, además de otras de sus fortalezas, propone un cambio de modelo de la operación turística, recuperando el rol del Estado como titular de las concesiones de operación turística y de actividades relacionadas con la pesca y la explotación de los recursos naturales. Para contribuir con su perfeccionamiento, me permito realizar las siguientes observaciones y que ojalá el compañero ponente las pueda analizar en su comisión. Debe solucionarse un eventual conflicto entre lo prescrito en el inciso sexto del artículo 46 del proyecto, que determina que, abro comillas, para los trabajadores con residencia temporal sujetos al Código de Trabajo, en ningún caso su contrato de trabajo se transformará en un contrato por tiempo indefinido, cierro comillas, con las disposiciones de la Ley para la Justicia Laboral recientemente aprobada, en la que se eliminó de la legislación laboral el contrato a tiempo fijo. Se determinó como contrato tipo al contrato individual de trabajo a tiempo indefinido y se establecieron las excepciones al mismo. Galápagos sería una de las dichas excepciones previstas en la ley, pero se requiere clarificar la clase de contrato y el marco legal aplicable a dichos contratos. Por otro lado, si bien prevalecería la ley orgánica posterior, en este caso la ley orgánica de régimen especial de la provincia de Galápagos, debe existir perfecta armonía con la legislación laboral por tratarse de derechos de los trabajadores. En el artículo 64 del proyecto, en el detalle de prohibiciones de intransferibilidad e intransmisibilidad de los permisos de operación turística, debería incluirse también la, abro comillas, cesión de derechos, cierro comillas. Igual observación cabe respecto al literal D del artículo 67 en lo atinente a las causales de terminación de los permisos de operación. En el artículo 67, relativo a las causas de terminación de los permisos de operación turística, en el literal D deben incluirse las asociaciones, capital de sociedades y otras figuras de naturaleza similar, a fin de armonizar su texto en el contenido del artículo 64 del proyecto. En el literal F del artículo 67 debe sustituirse la referencia, abro comillas, delito de evasión tributaria, cierro comillas, por, abro comillas, delito de defraudación tributaria, cierro comillas, ya que el COIB incorporó cambios en la denominación de los tipos penales, empleándose en el artículo 298 el de defraudación tributaria para tipificar y sancionar la conducta de la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de un tercero. El término evasión en el COIB está empleado de modo general en el artículo 274 para tipificar la conducta de la persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro de privación de libertad. En el artículo 89 del proyecto referido en, abro comillas, de acción penal, cierro comillas, debe ser reformulado, ya que de conformidad con el artículo 422 del COIB, los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de un presunto delito, están obligados a denunciarlo. El referido artículo 89 del proyecto condiciona el cumplimiento de una obligación legal a la mera consideración del funcionario. Confunde el presunto delito con presunciones, los cuales tienen una concepción específica en materia penal. Son las imágenes mentales a las que aborda un juez luego del análisis de los hechos. Las mismas no pueden establecerse en sede administrativa. Lo propio sería reproducir la forma que consta en varias leyes
vigentes. Abro comillas, los funcionarios públicos señalados en este capítulo que conozcan de la comisión de un presunto delito remitirán los antecedentes al agente fiscal competente para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Cierro comillas. La frase, la presente disposición no constituye caso de prejudicialidad, es por decirlo menos inoficiosa y debería eliminarse. Debe revisarse el artículo 88 para delimitar casos que se ajusten al texto constitucional y legal en lo atinente a la colaboración de las Fuerzas Armadas. En el capítulo 2 de lo relativo a infracciones administrativas, si consideramos que la competencia nace de la ley, al inicio de cada sesión debe señalarse en qué instancia de la autoridad pública le corresponde juzgar y sancionar las infracciones administrativas a fin de empaquetar en cada una de ellas las que les corresponden. Por ejemplo, en la sección primera debería constar la competencia respectiva al inicio como artículo, de modo que abarque a todas las infracciones administrativas, leves, graves y muy graves en materia ambiental, y no como consta actualmente en forma repetitiva para cada una de las infracciones y confundida en la tipificación. En todas las sanciones para las infracciones administrativas y en el contexto de la ley, el valor de las multas debería ser determinado en salarios básicos unificados del trabajador en general y no en remuneraciones básicas unificadas. Por otro lado, el salario básico unificado que fija el Ministerio de Trabajo es uno solo y rige a nivel nacional, incluida la región insular, por lo que no existe ni remuneración ni salario básico unificado para Galápagos. Lo que pagaría en virtud de la disposición cuarta del proyecto es un ingreso variable con incremento del 75%. Por lo dicho, se deben sustituir remuneraciones por salarios y suprimir en el texto la frase que se paga en la provincia de Galápagos. Si la idea es incrementar el valor de la multa, lo aconsejable sería subir el número de salarios básicos unificados para cada caso. En el artículo 98, en su inciso final, se establece la anulación de la residencia permanente del que se haya obtenido sin cumplir los requisitos previstos en la ley y su reglamento. No obstante, quien contrae matrimonio con alguien que posea la calidad de residente permanente, conforme el mismo proyecto, adquiere la calidad de residente temporal durante 10 años, al cabo de los cuales recién adquiriría la calidad de residente permanente. Por lo tanto, en este caso específico, lo que se anularía es la residencia temporal, ya que, cumplido el requisito de los 10 años, se habría legitimado la conducta. La infracción administrativa prevista en el quinto inciso de la disposición general tercera debe ser trasladada al capítulo atinente a las infracciones. En el artículo 98 deben corregirse defectos de redacción y en el inciso primero del artículo 86 se repite la referencia a normativa y legislación vigente. Gracias, señora presidenta. Eran los puntos de vista.